te bendiga, mi apreciable hermano, hermana. Que la paz de Cristo sea siempre en tu vida. Vamos a compartir otro tema y esto lo he tomado, lo he fundamentado de una cita bíblica de Juan 8:32. Dice la cita bíblica: Jesús dijo a los judíos: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto significa que lo contrario, o sea, la mentira, nos encadena y nos hace prisioneros, nos convierte en esclavos. La Biblia asocia la mentira con el pecado y este con el diablo. A Satanás se le conoce como el padre de la mentira, porque desde el inicio de la historia de la humanidad fue una mentira de la serpiente o de Satanás la que provocó dudas, sospechas de la palabra, del amor, de la generosidad de Dios, provocando la desobediencia. Para los mentirosos hay mentiras grandes, hay mentiras pequeñas, pero lo cierto es que grandes o chiquillas o pequeñas no dejan de ser una farsa, un disfraz. La mentira va en contra de nuestros valores sobre los cuales se fundamentan las relaciones interpersonales, como la confianza, la honestidad, la sinceridad. La mentira provoca desconfianza, sospechas, dudas. Y sabe, he platicado con personas, he platicado con muchos jóvenes a través de los años que me dicen: yo no voy a la iglesia, ¿a qué voy? Los sacerdotes son violadores de niños. Los pastores tienen lujosos automóviles, costosas residencias, viajan en aviones privados gracias al diezmo de los fieles. Además, las peores torturas, terribles asesinatos se han dado dentro del cristianismo. ¿Qué les dices a estos hermanos cuando te hablan de una realidad que es palpable, visible, tangible? Es bastante complicado explicarle a estas personas, a estos hermanos nuestros, que la acción de unos no tiene nada que ver con la acción de otros. Yo conozco verdaderos servidores, pastores, sacerdotes, misioneros que viven para la iglesia, trabajan para ella. Me consta, lo he visto, he ido a parroquias. Usted llega y ve que muchas veces estos servidores no tienen ni siquiera para comer. Pero por otro lado también sabemos que hay dirigentes de iglesias, sacerdotes, pastores, obispos, cardenales, que viven como lobos rapaces, disfrazados de corderos, o más bien de pastores, para sangrar a los fieles, a los que forman parte de la iglesia. Pero bueno, volviendo al tema, como cristianos, hablamos muchas veces de una verdad que no conocemos, que no hemos experimentado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vivimos prisioneros de nosotros mismos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que juzgamos a las personas, a nuestros hermanos, que no forman parte de nuestro círculo religioso cristiano. Pero que muchas veces estas personas, hermanos nuestros, viven
tienen pleno conocimiento de la verdad, viven libres, saben amar, son personas sinceras. Dicen que es mejor una verdad amarga que una dulce mentira. Y saben, todos hemos mentido alguna vez. Hace muchos años yo tuve que mentir para no lastimar, según en ese momento, así lo pensé, para no herir a la persona que amaba. Pero con el paso del tiempo me encontré con que tenía que volver a mentir para seguir ocultando mi verdad. Me convertí en esclavo de mi propia falsedad. Al final del día tuve que hablar con la verdad y también aprendí que aquellas palabras griegas que dicen "por lo tanto, todo lo que se ha dicho en la oscuridad se dirá a la luz del día, y todo lo que se diga en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas". Mentir es ser infiel a uno mismo. Pero ¿sabe cuál es lo malo de esto? De ser un mentiroso. La mentira destruye. Es como un ácido que carcome. Y que cuando tú las utilizas y dañas a las personas que te aman, muchas veces terminas perdiéndolas. Pero sabe, por otro lado, vivimos una realidad de confusión religiosa. Se piensa que por ser parte de una denominación religiosa y declararnos cristianos nos hace dueño de la verdad absoluta y libres por la fe en Cristo. Pero la verdad, mis hermanos, que se vive es muy diferente. En tiempos de Jesús existía un grupo político religioso llamado fariseos. Este es un vocablo que viene del latín y este del hebreo, que significa separados. ¿Separados de qué? ¿De quién? Separados del pueblo, del resto de la sociedad. Ellos fueron personas muy cultas, eran maestros de la ley, tenían pleno conocimiento de los textos hebreos, que eran las leyes que regían su forma y manera de vivir. Ellos cumplían a más del 100% esas leyes. Eran hombres intachables, personas correctas. Pero ¿sabe cuál fue su problema? Y que es un problema de ayer, de hoy, de siempre. Que podemos tener todo el conocimiento, aprendernos la Biblia de principio a fin, capítulos y versículos y unas en la teología bíblica. Pero al igual que los fariseos, no se dieron la oportunidad de conocer a Jesús, que llegó como la verdad, y murieron dentro de su prisión religiosa. Y yo le decía, eso no sucedió nada más hace 2000 años, sigue pasando diariamente y seguirá pasando. Ser bautizado, ser parte del pueblo, no nos garantiza conocer la verdad y ser libre. Podemos tener, ¿qué tiempo le gusta? ¿Un año? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿10? ¿Toda una vida? ¿Qué dijimos? Que nos habíamos convertido a Cristo. Que tenemos toda una vida yendo a la iglesia. Pero que nos seguimos haciendo
las mismas preguntas. ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué mis heridas no sanan? ¿Por qué siguen sangrando? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Por qué Dios parece que no me escucha? Porque cada vez que me acerco a la iglesia, me suceden cosas extrañas. Una hermana me decía, yo quise entregarme a la iglesia, era servidora del templo, pero en esos días mi esposo chocó, mi hijo se volvió rebelde, cayó en las drogas, en el alcohol, mi hija se fue de la casa con su novio. En la casa hay apariciones extrañas. Tengo el don de profecía, predico con gran autoridad. Tengo el don de lenguas, soy constante en mi servicio en el templo para con Dios, oro a diario. Me levanto por las mañanas y hago oración. Voy a la iglesia, soy parte del coro, doy mi diezmo, ofrendo, ayudo al prójimo. Pero me sigo sintiendo prisionero. No tengo paz. ¿Por qué? Y de estas preguntas buscamos y hallamos respuestas que justifican nuestra carencia a la verdad. He caído varias veces, hermano. Pero no ha sido mi intención. Mis amigos, los demás hermanos me han empujado al pecado. Han influenciado mi vida. Yo deseo ser diferente, pero el diablo no me deja. Culpamos a Dios. Hermano, si Dios quisiera que fuera diferente, me hubiera hecho de otra forma. Y buscamos mil excusas. Culpamos a Dios, al diablo, a todo el mundo, a la mosca que va cruzando enfrente, con tal de justificar nuestras acciones. Como cristianos, mis hermanos, nos hacemos prisioneros de nuestra religiosidad. Muchas veces interpretamos mal los textos bíblicos, los interpretamos a nuestras conveniencias e intereses personales. No te vistas de esta forma, no comas esto, no bebas, no comas lo otro. Construimos un Dios a nuestra medida, un Dios personal. Nos atrevemos a pensar, a decidir por Él. Y lejos de obtener nuestra libertad, nos encadenamos, nos hacemos prisioneros del dinero, de la soberbia, del egocentrismo, del odio, desamor, de la soledad, la tristeza, de las mentiras, de los vicios, como el alcohol y las drogas, de la música, del tiempo, del trabajo, de la dependencia de otra persona. También nos hacemos esclavos de la música que escuchamos, de lo que vemos, de lo que sentimos, dependientes de las relaciones sentimentales. Ponemos primero la necesidad de otra persona y después las nuestras. Prisioneros de las modas, nos sentimos incómodos con nuestra imagen, de lo que tenemos, de lo que somos. Deseamos estar al día. Le damos muchas veces más valor, más importancia a las apariencias. Somos esclavos de la sociedad, del qué dirán. Escuchamos las voces externas muchas veces, pero pocas veces escuchamos a nuestro yo interior. Para vivir en libertad, mis hermanos, es necesario estar dispuestos a renunciar, a dejar de realizar ciertas actividades,
que nos proporcionan placer. Inclusive, tenemos que alejarnos de las personas que amamos, de los lugares que nos proporcionan comodidad y que nos hacen felices. Hay muchos ejemplos de personas que abandonaron su comodidad, sus familias. Por ejemplo, Abraham tuvo que alejarse de su familia, padres, hermanos, primos, sobrinos, de una tierra que era próspera, para ir en busca de una promesa, en busca de la verdad, del amor, en busca de Dios. Moisés dejó el palacio donde vivía cómodo, con lujos y comodidades. Noé dejó todo para entrar a un barco. Pero ¿sabe? El ejemplo máximo es Jesús. Jesús dejó todo lo que tenía en el cielo, donde vivía con su Padre, rodeado de ángeles, y bajó a la tierra, donde le esperaban no cosas gratas. Todos conocemos la historia de Jesús, perseguido desde niño, tuvo que esconderse, ya de adulto, cuando regresa a su tierra natal, juzgado, criticado, tachado de loco, endemoniado, fue juzgado, encarcelado, hecho prisionero, encadenado, golpeado, escupido, burlado, terminando crucificado. ¿Y sabe para qué? Para que usted y yo gozáramos de plena libertad. Si le interesa el video, continuamos en la segunda parte. Dios te bendiga.